están? Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Espero que se encuentren súper bien. Y hoy les estaré contando 50 cosas sobre mí. Y espero que les guste este video, que me puedan conocer un poquito más para poder entrar en confianza. Y sigan viendo. Primera cosa sobre mí. Mi nombre es Pierina Roca. Tengo el honor de ser peruana, nací en Perú. Tengo solo 21 añitos. Nací en Año Nuevo, el 1 de enero. Justo para Año Nuevo decidí venir a este mundo. Mi mamá me dijo que desde chiquita era tan chinchosa, tan pesada, que justo para la fiesta de Año Nuevo le empezó a dar los dolores. Exacto a las 12 en punto, mi mamá ya tenía dolores y nací el 1 de enero. Ok, para los que no saben, vivo en Estados Unidos. Me casé a los 17 años. No me juzguen. La gente no me pone más de 15 años. Cada vez que me ven en la calle dicen, ¡ay, qué bonitas tus hermanitas, mis dos hijas! Conocí el amor de mi vida a los 15 años, que es actualmente mi esposo. Nunca me he drogado, nunca me ha gustado nada de eso. Amo cantar, aunque no tenga la voz más bonita del mundo, pero estuve en un coro en la iglesia con mi esposo. Mi esposo tocaba la batería y yo cantaba y me encantaba mucho hacer lo que hacía y más porque era para Dios. He intentado aprender el piano, pero las notas no se me quedan para nada. No sé por qué, me gusta mucho, se ve muy bonito. Es lo que me gustaría aprender, pero las notas no se me dan. Amo hacer videos, tengo videos desde el 2014. Empecé con mi computadora, con una laptop, y ponía la cámara y empezaba a hablar y hacía videos. Me encantaba desde ese entonces. Me gustaba hacer videos, pero simplemente no tenía una cámara, los videos salían feos, entonces decidí no hacer más videos. Pero ya ahorita que tengo mis cámaras, sé un poquito más de la editación y siempre me ha gustado todo eso y lo estoy aprendiendo más. Entonces dije, ¿por qué no? Voy a hacer videos y yo sé que un día mis videos se van a hacer populares, pero más también porque quiero dar un contenido a ustedes de felicidad, de respeto, de alegría, de familia unida. Entonces esa es mi principal meta ahorita o motivación, es grabar y no voy a parar y voy a seguir haciendo videos y voy a seguir haciendo lo que me gusta y espero tener la ayuda de ustedes. En la calle siempre me dicen que se me ve tan seria, que como soy amargada. Pero soy muy amigable, me encanta tener amistades, hacer nuevas amistades, hablar con la gente, no más que mi cara en sí cuando salgo de serie. Mi película favorita se llama Bajo la misma luna. Súper hermosa la película. Siempre que la veo lloro, siempre. Mi historia de amor fue la más loca que he conocido, que he escuchado. Fue demasiado loca. Entonces, si quisieran que yo haga un video hablando de cómo conocí a mi esposo, qué hicimos para quedarnos juntos y cómo estamos ahorita, denle like al video y coméntenme para yo poder hacer el video. Fue muy loco. Incluye policías y viajes y muchas locuras. Uno de mis sueños es llegar a ser enfermera. Me encanta sacar sangre. No le tengo miedo a eso. Hay muchas personas que nomás ven sangre y se desmayan. En mi caso no es. Me encanta más el invierno que el calor. Siento que en el calor uno suda tanto, no se puede poner ni maquillaje. No sé, no mucho me gusta. Sí, quizás para ir a las piscinas y todo eso, pero casi no se puede salir mucho porque aquí en Estados Unidos el calor es insoportable. A veces llega hasta 100 y con las dos nenas que están chiquitas, entonces como no mucho. Pero el invierno me encanta. Uno puede estar en la casa, ver películas, tomar chocolatito, estar echados, enchamarrados, y me encanta. Me encanta ver películas, me fascina ver películas con mi esposo y mis hijas. Simplemente que cuando vamos a ver películas en la noche, ni bien está empezando la película Disney, me duermo. Gracias a Dios no he tenido ni un solo accidente, para nada. Tengo manejando desde los 14 años y nunca me he accidentado. Me gustan mucho los dulces, las cosas dulces me gustan demasiado, como los alfajores y el pastel de tres leches. Tengo un hermano que se llama Renzo y aquí les voy a estar mostrando su foto. Amo el ceviche peruano. Casi todos los fines de semana, ceviche peruano no puede faltar aquí en mi casa. No cambio mi comida peruana por nada. Me gusta cocinar. Cuando me junté con mi esposo, no sabía ni siquiera hacer un huevito frito o el arroz me salía pura masa, parecía chicle, horrible. Hasta que solita empecé a ver videos en YouTube de comidas y aprendí mucho. Entonces ya ahora sé cocinar y me sale muy rico.
No tengo muchas amistades, las únicas amigas que tengo son contadas. No tengo casi muchas amistades, pero las que tengo las quiero mucho. No he regresado a Perú hace 10 años. Hello, darkness, my old friend. Realmente siempre me van a ver con el cabello lacio. Mi cabello es muy largo, entonces creo que se me hace más fácil laciármelo, ya que en sí es lacio, entonces solo me lo laceo. No me puedo hacer rulitos porque me tomaría como de 2 a 3 horas para hacerme los rulitos en el cabello. Entonces no tengo tiempo para eso. No uso mucho maquillaje por la simple razón que no sé maquillarme. Sí me hago lo básico, que es el brillito y que un poquito de color en los ojos. Me gusta peinar, me gusta hacer trencitas a mis hijas o yo hacerme una trencita. Casi en mi trabajo me decían la chica trenzas. Manejo desde los 14 años. Me he pasado la luz roja como 4 veces, sin mentirles. Y era porque a los 14 años, cuando estaba aprendiendo a manejar, mi tío me dio su camioneta para que aprendiera. Me dijo que era la única forma de que yo aprendiera a manejar. Era y agarrando el carro yéndome. Y era de noche, eran como las 8:30. Gracias a Dios no había ni un policía. Y yo no sé qué estaba pensando que me pasé la luz roja. Soy asistente de enfermería. Amo el limón con sal. Lo que más me gusta hacer los fines de semana es jugar vóley con mi familia. Siempre nos vamos al parquecito que está al frente de mi casa y jugamos vóley y apostamos del equipo que gane compra el almuerzo. Mido 5'3". Mi meta para este año es ayudar a mucha gente necesitada, que está afuera, que no tiene trabajo. Aquí en Estados Unidos, pues donde yo vivo casi no se ve mucho de la gente afuera pidiendo dinero. Pero hay pueblitos donde hemos ido a visitar o de siempre para el Día de Acción de Gracias, que aquí se llama Thanksgiving, o para Navidad, Christmas. Nosotros salimos y repartimos pizza, café, chocolate, soda. Lo hemos estado haciendo ya casi por 4 años y este año no va a ser la excepción. Este año vamos a salir con toda mi familia, vamos a repartir mucha comida y voy a grabar el video y voy a tratar de que ustedes vean cada detallito de todo lo que hacemos, así que no se lo van a perder. Soy muy renegona, mi carácter es muy fuerte, lamentablemente. Pero yo sé que Dios un día va a cambiar mi carácter. He tenido solo una operación y que era de la apendicitis. Vine a los Estados Unidos solo cuando tenía 11 añitos. Colecto muchas pinta uñas, me encanta tener de todos los colores, aunque nunca me pinte las uñas. No me gusta usar los tacones, creo que me siento muy alta al lado de mi esposo porque mi esposo es la misma altura que yo y solo uso sandalias o las ballerinas. No tengo ni un solo tatuaje, solo he tenido un piercing que es en el ombligo que me lo hice a los 15 o 16 años. Tengo el huequito normal y de ahí un huequito aquí arriba y me hice otro aquí arriba también. El animal que más detesto es la rata, ni siquiera la puedo ver en las películas o en la tele, me da asco nomás de verlo. Me encanta escuchar música cristiana. Siempre tengo que tener medias, no puedo andar en la casa si no es con medias o con mis pantuflas. Siento que mis pies están cochinos, se me cae mucho el cabello, no puedo ni siquiera así pasarme así la mano porque ya tengo un mechón de cabello en la mano, no sé por qué, no sé qué champú, he tratado 1000 champús. No me molesta, o sea, me molesta que se me caiga el cabello, no porque oh my god me voy a quedar pelona porque yo tengo demasiado cabello. Los lugares donde he viajado solo han sido México, Guatemala y me fui para Orlando para Disney World. Cuando era chiquitita y vivía allá en Perú, en Lima, veía las señoras que vendían salchipapa y que freían las papas y como que le echaban las cremitas y que la mayonesa y que esto y que el otro. Y yo decía, cuando sea grande quiero vender salchipapa. Actualmente no estoy trabajando, trabajé por un año en un cardiólogo, pero no estoy trabajando por problemitas que tenía con mi hija, la más chiquitita, en la escuelita donde estaba. Entonces me estoy quedando en casa, estoy haciendo los videos, me mantengo súper ocupada todo el día. Me encanta pasar tiempo con mi familia, yo creo que a quien no le gusta pasar tiempo con su familia, pero más como siempre buscamos qué hacer con mi esposo, queremos irnos para la piscina, nos vamos para la playa o simplemente como un día está lloviendo, entonces nos quedamos en la casa todo el día, ordenamos comida, vemos películas y siempre me gusta estar mucho en familia o con mi mamá, con mi hermano, con mi papá. Entonces siempre somos, mi familia, gracias a Dios, es muy unida, entonces casi todos los fines de semana estamos juntos.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video, que me hayan conocido un poquito más. Y no se olviden de darle like al video, de suscribirse en este botoncito que está aquí, de activar la campanita de notificaciones para que no se puedan perder ni un solo video. Y cada vez que yo suba videos, ustedes sean los primeros en verlo. Y no se olviden dejarme sus comentarios, cómo les pareció el video, de qué quieren que se trate el próximo video. Y nos vemos para la próxima. Bye.